Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Yael Rubiano, estamos acá en el stream que venimos haciendo ya hace unos días de introducción a ciberseguridad. Entonces, gracias por estar acá. Voy a cambiar acá unas cositas. Para los que no los habían visto antes, mi nombre es Yael Rubiano. Hacemos stream en el tema de capacitación en la franja de las 12 horas, Colombia-México. Hoy le toca el turno al tema de ciberseguridad. ¿Estamos siguiendo qué? Estamos siguiendo el tema. Oh, se me quedó en blanco. Déjenme un segundo acá. Ya. Estamos siguiendo un curso de ciberseguridad. Es el curso de ciberseguridad, de introducción a ciberseguridad, que está en la academia de Cisco, Cisco NetAcad. Entonces les voy a dejar por acá el link. Muy brevemente les voy a explicar a los que seguramente llegan nuevos cómo se va a hacer. Entran a la página Cisco NetAcad. Miran la parte de los cursos que hay, la parte de ciberseguridad. En ciberseguridad estamos corriendo la introducción a ciberseguridad. Dan en más información. Dan aquí en inscribirse hoy mismo. Seleccionan español. Español. Y se inscriben. ¿Listo? El curso es 15 horas gratuito. No tiene ninguna necesidad de nada. O sea, no hay ninguna precondición. Solamente el venir a estudiar. Pepe, ¿cómo vas? Pepe Guibons, ¿cómo vas? Me alegra verte por acá. Entonces, no tiene ninguna precondición el curso, solamente que se inscriban, el curso es gratuito. Yo solamente vengo, ahora lo busco, listo, Pepe. No, búscalo, ahí está fácil. El curso es gratuito, el curso no es mío. Ahí también hago la declaración, no es mío, el material y todo es de Cisco. El curso es gratuito, como lo dije. Si al final del curso lo que hay es logros, te dan una insignia que la puedes utilizar en LinkedIn. Y tiene unos exámenes. Nosotros, yo vengo a estudiar, les ayudo con toda la explicación y demás. No les ayudo con los exámenes, cada uno pues ahí sí realiza su examen. Y esa es la intención, que vengamos todos a estudiar el tema de ciberseguridad y sacar la insignia. ¿Okay? Entonces, ya ingresados en el curso, estamos acá. Estamos en el curso de introducción a ciberseguridad. Vamos en el capítulo 2. La mayoría del material está aquí. Muchos de los capítulos ya están aquí en LinkedIn. Otros ya han sido trasladados a YouTube, entonces si lo quieren entrar a YouTube, está el resto. Si se han perdido los anteriores, las explicaciones, pues lo pueden ver ahí en YouTube. Vamos en el capítulo 2141. Así quedamos hoy es jueves, o sea, hace el martes. Martes quedamos ahí. Entonces, hablemos ahora sí. Pero voy a cuadrar aquí un poquito el volumen. Listo. Es ingeniería social. Este es el mayor riesgo que hay en las empresas. Entonces, leámoslo, no está tan largo. Creo que ya lo habíamos leído, pero para retomar. La ingeniería social es un ataque de acceso que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Los ingenieros sociales con frecuencia dependen de la disposición de las personas para ayudar. El ser humano tiene en sí la disposición siempre a ayudar, pero también se aprovechan de las vulnerabilidades. Hola, Crisar, ¿cómo vamos? Bien, por ahí acepté la invitación que me enviaste al grupo. Entonces ya inclusive publiqué. Entonces lo alcancé a ver ya en el último momento antes de entrar acá. Gracias por estar ahí, Crisar. Pero también se aprovechan de las vulnerabilidades. Por ejemplo, un atacante puede llamar a un empleado autorizado con un problema urgente que requiere acceso inmediato a la red. El atacante puede atraer la vanidad o la codicia del empleado o invocar la autoridad mediante técnicas de nombres. Ok. Pretexto. Esto es cuando un atacante llama a una persona y mantiene en el intento tener acceso a datos privilegiados. Por ejemplo, el tema de tarjetas de crédito y todo. Muchas veces a la gente lo llaman, en ingeniería social, lo llaman, le dicen que quieren verificar su tarjeta de crédito. Los primeros 8 números generalmente son los mismos en muchos países para las mismas tarjetas y el banco. Los últimos 8 son desconocidos. Entonces, como tema de que le van a enviar una nueva tarjeta o algo, le piden notificación del resto de los otros 8 números, le dan el nombre completo y le dan los primeros 8. Mucha gente libera los otros 8 y libera el CVV. Entonces, ahí se ha cometido algún tipo de vulnerabilidad ya. Eso ya es muy conocido y pasa en mucho lado. Ah, dice don Pepe que está desde Lima. Bueno, Pepe, un gusto tenerte desde Perú. Un gusto realmente estar acá, pues que estamos al lado. Yo estoy acá desde Colombia, pero pues no he tenido la oportunidad de conocer Perú. Ya algunas personas de Perú nos han escrito. Entonces, un gusto tenerte por acá. Listo, don Pepe.
Entonces, vea, un ejemplo implica un atacante que pretende necesitar datos personales, lo que les estaba comentando hace un momento, o financieros para confirmar la identidad del objeto. Entonces, eso está muy dado en muchos lugares, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimiento. Esto es cuando un atacante persigue rápidamente a una persona autorizada en un lugar seguro. Entonces, lo que yo les decía, el tema de los bancos, cajeros automáticos. Entonces, Cristal está desde México, Pepe está desde Perú, en Lima. ¿Listo? Entonces, gracias a todos los que nos están acompañando en Twitch. Si no nos han acompañado, síganos acá. Estamos corriendo el curso de introducción a ciberseguridad de Cisco, Cisco NetAcad. Estamos haciendo transmisión de este curso los martes y los jueves, 12 horas, Colombia. La idea es terminar el curso o obtener la insignia, y si no estoy mal, creo que también dan un diploma. Entonces, para que cada uno quede con su diploma de ciberseguridad. Algo por algo, quid pro quo. Esto es cuando un atacante solicita información personal de una parte a cambio de algo, por ejemplo, un obsequio. Ah, queremos confirmar su identidad porque usted se ganó el premio tal, por favor regálenle sus datos. Entonces, también no crean que en muchos casos, por tampoco dan mucho, o si es muy bueno, desconfíen eso. Entonces, se ganó un carro, tenga en cuenta, pero si no me he inscrito en ninguna rifa, tenga en cuenta eso. Dice don Pepe, los smartphones traen un filtro para mensajes de texto maliciosos, te lo marcan como spam, muy interesante. Ok, en Android, ok, viene ese filtro, no me parece haberlo visto. Bueno, si tienes algo, Pepe, si tienes ahí algo, voy a buscar, ahorita buscamos algo, eso no conocía. Pues yo he visto el dial, sí se puede filtrar las llamadas que son spam, entonces ese sí lo estuve viendo. Ok, decodificación, o más bien, deberíamos llamar en vez de decodificación, adquisición de contraseñas Wi-Fi. Entonces, miremos qué dice, la adquisición de contraseñas, voy a cambiar esa palabra de codificación, es que suena muy feo. La adquisición de contraseñas Wi-Fi es el proceso de detección de la contraseña utilizada para proteger la red inalámbrica. Estas son algunas de las técnicas utilizadas para la adquisición de contraseñas. Ingeniería social. El atacante manipula a una persona que conoce la contraseña para que la proporcione. Ataque por fuerza bruta. Yo creo que estos dos deberían de ser los más conocidos. El atacante prueba diversas contraseñas posibles en el intento de adivinar la contraseña. Si la contraseña es un número de 4 dígitos, por ejemplo, el atacante deberá probar cada una de las 10.000 combinaciones. Los ataques por fuerza bruta normalmente involucran un archivo de lista de palabras. Es un ataque ahí por diccionario. Diccionario con unas palabras o combinación de ellas. Este es un archivo de texto que contiene una lista de palabras tomadas del diccionario. Un programa luego prueba cada palabra y las combinaciones comunes. Debido a que los ataques de fuerza bruta llevan tiempo, las contraseñas complejas llevan mucho más tiempo para descifrar. Algunas herramientas para forzar las contraseñas incluyen OPH Crack, Lovecrack, ATHC y Hydra, Raybon Crack y Medusa. No conocido Medusa. Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta. No solamente eso, hay más software y más sistemas operativos que en algún momento han servido para hacer esa actividad. ¿Listo? Entonces en Linux, Slack, voy a ver si me acuerdo. Wi-Fi Slack. Pronto, si en algún momento lo han escuchado. Entonces Wi-Fi Slack es una versión de Linux basada en Slackware, que lo que hace de manera muy sencilla y con las herramientas que trae, permite hacer esa operación. De eso ya ha habido mucha publicidad en algún momento, porque el caso hace un par de años en Estados Unidos, una niña lo que hizo fue, bajó el Linux, siguió un tutorial en YouTube, y después, digamos, sustentó todo el tema, y logró hacerse de las contraseñas de Wi-Fi. ¿Listo? Entonces acá vemos gráficas de la captura. Miremos acá más adelante. Bueno, acá es como el tema de información. Entonces miremos, vean, descargas. Entonces está, hay unas ISOs de prueba. Pero lo último que nos faltaría es última versión de 64 bits. Entonces usted en un portátil debería ser una máquina estándar. Vean que es Slackware 14.2, hicimos ya un stream de Slackware 14.2
Y bueno, acá el kernel 5.4 este parece que está actualizado. Trae Chrome 88, trae algunas actualizaciones. Y al final, pues corriendo todo el software que hay para la parte de escucha y de descifrar la parte de Wi-Fi, pues con unos procedimientos muy sencillos lo puede hacer. Debemos aclarar y debemos declarar que esto no es legal, ¿sí? Usted lo puede utilizar para mirar y revisar el tema de su propia seguridad de su red Wi-Fi para la red de su empresa, pero no lo intente hacer en otro tipo de redes. Pueden estar monitoreadas y lo pueden identificar. Entonces, no quiere decir que usted lo haga, ingrese y no haya ningún problema. Puede haber problemas y lo pueden identificar, ¿okay? Entonces, para términos educativos, todo lo que hacemos acá en el stream y todos los streams que hacemos acá es tema educativo, tema profesional a nivel de empresas, más no es para que usted lo haga con otra intención. Si usted lo hace con otra intención, es cuenta y riesgo de cada uno. Ok, monitoreo de la red. Aquí vamos. Mediante la escucha y la captura de paquetes enviados por la red, un atacante puede descubrir la contraseña. Si la contraseña se envía sin cifrar en texto plano, si la contraseña está cifrada en texto plano, si la contraseña está cifrada, el atacante aún puede revelar mediante una herramienta de codificación de contraseñas. Hay que tener claro que a veces voy a hacer una declaración muy, muy extraña. La mejor seguridad de Wi-Fi es la no seguridad. No tener nada de seguridad. Ni WAP, ni web, ni WAP2, nada. Pues lo primero que ustedes van a decir, ¿pero cómo va a decir eso? Claro. ¿Por qué? Porque usted puede montar su access point y en la parte de atrás poner un captive portal con un servidor radius. Y la seguridad va a estar ¿dónde? No va a estar ni siquiera en el AP que tiene, digamos, el acceso, va a estar sin seguridad. Y la persona que va a poder ingresar, por ejemplo, va a ingresar al portal cautivo y el portal cautivo va a autenticar con radius. Entonces, ¿cómo usted vulnera una contraseña de radios? No puede. Porque radios estaría aquí. El radio, aquí Captive Portal, y detrás del Captive Portal más atrás estaría el radios. Entonces, usted desde afuera tiene acceso al radio, puede llegar hasta el Captive Portal, pero ni de casualidad puede llegar al radios. Entonces, esa podría ser una muy buena estrategia que se utiliza generalmente en muchos lugares para garantizar el acceso. Entonces simplemente no va a tener acceso. Entonces la mejor seguridad, aunque suene muy raro, es sin seguridad en el parte de los radios, que es la que se vulnera la seguridad de los radios. Y si ya se hace detrás, que es un captive portal con un radios, pues te garantiza que no va a tener problemas. Dice, algunos ya vienen con él y hay algunas apps que también se pueden instalar y agregan seguridad. Sí, dice Chriser. Sí, digamos que eso dependiendo también del costo del radio, el tipo de versión, la marca, tienen algunas otras cositas que permiten en algún momento asegurar esa conectividad. Lo otro es que en parte si usted tiene un radio muy, muy poderoso con respecto a la potencia, solamente haga que el radio funcione en el lugar donde usted está. Me explico. Si tiene un radio de un patio y usted le activa toda la potencia de un patio, pues lo van a coger hasta dentro de una cuadra o una distancia muy larga donde usted está, ¿sí? Si usted le baja la potencia y solamente tiene potencia suficiente para llegar a su alrededor, que es digamos su apartamento, su casa, su piso, eso va a evitar que alguien pueda ingresar porque no lo va a poder encontrar. Entonces, también es un tema acompañado, tema de seguridad acompañado con el tema de potencia. Ok, gracias a todos los que nos acompañan acá en Twitch. Estamos viendo Introducción a Ciberseguridad, vamos capítulo 2. Los otros capítulos están, todos están aquí, la mayoría están acá en Twitch y el resto están en YouTube, si los quieren revisar. La idea es terminar el curso, vamos a darle un poquito más de énfasis en esto, vamos a ampliarlo un poquito y sacar cada uno su insignia para el tema de ciberseguridad. Y creo que hay diploma, no recuerdo si hay diploma en este, en algunos sí hay, de los que ya hemos visto. Entonces también que salgan un diploma de Cisco. Ok, suplantación de identidad. La suplantación de identidad, voy acá, es cuando una persona maliciosa envía un correo electrónico fraudulento disfrazado como una fuente legítima y confiable. El objeto de este mensaje es engañar al destinatario para que instale malware en su dispositivo o comparte información personal o financiera. Un ejemplo de suplantación de identidad es un correo electrónico falsificado similar al enviado por el de la tienda de conveniencia que solicite al usuario que haga clic en un enlace para reclamar un premio. Eso suele ser muy común. O sea, no crea que
usted se ganó un premio porque sí, por ser X, Y o Z, y, sí, y sin haberse inscrito. Entonces no crean eso. El enlace puede ir a un sitio falso que solicita información personal o puede instalar un virus. La suplantación de identidad focalizada es un ataque de suplantación de identidad altamente dirigido. Perdón, creo que tengo por acá. Deme un segundo, creo que tengo algo. No, un segundo. Ah, ok. Deme un segundo. Ya. Que creo que tenía por ahí algo que me estaba sonando raro. Bueno. La suplantación de identidad focalizada es un ataque de suplantación de identidad altamente dirigido. Pero un segundo. Si bien la suplantación de identidad y la suplantación de identidad focalizada usan correos electrónicos para llegar a las víctimas, los correos electrónicos de la suplantación de identidad phishing focalizada se personalizan para cada persona específica. Dice Pepe, dice, es la app Android Message que trae por default. Ah, bueno, voy a revisar, no sabía que había esa parte, esa opción. Voy a revisarla, Pepe, no sabía. Voy a mirarla, buen dato. El atacante investiga los intereses del objetivo antes de enviarle correo electrónico. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares venden previamente bases de datos relacionadas con lo que hace la persona o digamos, las bases de datos van acompañadas de los usuarios, por ejemplo, en el caso de los bancos y otras corporaciones. Entonces ya tienen la primera parte, el nombre, por ejemplo, del banco o la institución o el comercio. Va acompañada de las personas que están ahí, que sí tienen relación con el comercio, entonces les organizan algo que suplante esa identidad para adquirir los datos de ellos. Por ejemplo, el atacante descubre que el objetivo le interesa en los automóviles y que está interesado en la compra de un modelo específico. El atacante se une al mismo foro de debate sobre automóviles donde el objetivo es miembro, publica una oferta de venta de automóvil y envía un correo electrónico al objetivo. El correo electrónico contiene un enlace a imágenes de automóvil. Cuando el objetivo hace clic en el enlace, el malware se instala en la computadora del objetivo. Entonces hay que tener claro que todo lo que usted recibe, no solamente en correos electrónicos, sino vía WhatsApp y otras herramientas, puede ir en algún momento con algún tipo de... O sea, desconfíe de los links raros, ¿sí? Si el link no es como corresponde, no confíe en él. Dice acá Don Pepe, cuando pueda, si hay forma que detalles una solución para Wi-Fi con portal cautivo. Nosotros hicimos un stream hace unos días. Voy acá a cerrar acá Wi-Fi Slacks. Lo hicimos y estuvimos hablando de ello. Vimos la instalación, esa sería como la primera parte. En el canal de YouTube está. Hablamos de pfSense. Entonces pfSense lo que hace es que tiene todos los componentes, tiene el radius, tiene el portal cautivo. Bueno, el radius creo que no está activo con la instalación, pero lo pueden descargar. Listo, pfSense rules. Entonces ahí que pueden hacer portal cautivo, proxy, proxy con antivirus, con administrador de contenido y el radius, y unido todo eso ponen algo como pfSense. Yo lo he montado. Tengo, por ejemplo, de lo más grande que monté o que he montado en su momento con pfSense fue lo que les estaba contando, con autenticación de radios, un pfSense para 3.000 usuarios en un colegio. Es el colegio, son 3.000 usuarios, entonces él se entiende con todos los radios que hay en el lugar. Hay varios tipos de radios. Los radios están controlados por una consola centralizada y al momento él pone las condiciones, el Wi-Fi está abierto. Hay inclusive VLANs por Wi-Fi, entonces hay Wi-Fi para visitantes, Wi-Fi para alumnos, Wi-Fi para administrativos, Wi-Fi. Hay como 5 o 6 Wi-Fi. Entonces ese unido con VLANs se entienden con el pfSense, dependiendo de para dónde vaya, lo atiende el pfSense y el portal cautivo está activado en algunas partes de las VLANs. Entonces soporta hasta 3.000 usuarios al tiempo y permite hacer la autenticación. Entonces en este caso la base de datos está montada dentro del radius que está dentro de pfSense y le permite también la parte de generación de tickets para, por ejemplo, en el caso de los visitantes, la persona se genera unos tickets, por ejemplo, de 60 minutos, 20 minutos, 4 horas, bueno, solo determina la persona que lo quiera configurar, y se generan unos pines, y esos pines la persona previamente ingresando
digita el PIN y le da acceso por X cantidad de tiempo. Entonces es una solución bien interesante, bien, bien interesante. Bueno, acá ya salimos de aquí, eso con PFSense. Entonces, si quieren ver el capítulo, nosotros hicimos la instalación de PFSense, que sería la primera parte, está en el canal de YouTube. Entonces, en el canal de YouTube buscan PFSense, está en la parte de BSD, y pueden acceder a ver el video de cómo se instala, que sería la primera parte. Ok, aprovechamiento de vulnerabilidades. El aprovechamiento de vulnerabilidades es otro método común de infiltración. Los atacantes analizan las computadoras para obtener información. A continuación encontrarán un método común de aprovechamiento de vulnerabilidades. Ok, lo reviso. ¿Listo, no? Míralo. Esa es como la primera parte que toca cumplir. El PFSense, y ya entraría todo el afinamiento que tocaría hacer. Ok, entonces, paso 1. La gente suele pensar, mucha gente, que el atacante, no lo llamemos hacker, sino cracker, él solamente pone una aplicación y ya, y entra y hace todo. No, eso no funciona así. Eso tiene que cubrir previamente unos pasos para ver qué mecanismo utilizar, y no solamente el ingreso, sino la salida. Eso hay que sumarlo. Ah, por ahí pegó el video Crisar, si lo quieren ver. Gracias, Crisar. A Pepe, para que lo vean. Ahí está. Vamos a mirar cómo funciona esta parte. Aquí acá hizo algún tipo de verificación con base, si se dan cuenta, consultó WIS. En WIS sacó el nombre de la empresa y la ubicación. Y ya por segunda parte ya adquirió una información. Ya ubicado, entonces empieza a ver que entre comillas cuál es lo que está buscando para atacar, y lógicamente después extrae información. Acá lo que hizo, voy a repetirlo. Digamos que sería una parte muy entre parte gráfica, en la cual lo que hizo fue que mandó una solicitud de paquetes, algo así como en Nmap, y le retornó qué puertos están abiertos. Eso es el producto final que se ve aquí en el video pequeño. Ok, listo. Ok, entonces dice recopilación de información sobre el sistema de destino. Dice recopilación de información sobre el sistema de destino. O sea, primero define el destino y después qué va a ingresar y va a tener información. Esto se puede hacer de muchas formas diferentes. Es como un escáner de puertos o a través de ingeniería social. Estas serían dos opciones. El objetivo es aprender tanto como sea posible acerca de la computadora de destino o la infraestructura, ¿no? De eso, la parte más sencilla que nosotros vemos, o que vimos acá precisamente, estábamos viendo acá en el stream, es el parte de los puertos y la parte del escaneo, que fue lo que estamos hablando aquí en el video. Ya hay una cantidad de herramientas muy avanzadas que permiten hacer otra cantidad de cosas bien interesantes. Simular ya procesos de intrusión y otra cantidad de cosas que son un paso mucho más allá de esta parte de diagnóstico, ¿no? Paso 2. Parte de la información pertinente aprendida en el paso 1 puede ser el sistema operativo, su versión y una lista de servicios que se ejecutan. Acá, si nosotros lo vemos estrictamente como lo que se dice acá, no nos está mostrando la versión del sistema operativo, pero muy seguramente con la versión de lo que se ve aquí, de los paquetes, por ejemplo, el puerto 22 y otra cantidad de cosas que están acá, por ejemplo, la versión de CUPS y todo, podríamos llegar a deducir qué sistema operativo está instalado. Más el sistema operativo generalmente tiene una firma que lo puede identificar. Unido y adquirido ese tipo de información, yo puedo hacer un diagnóstico y empezar a validar dónde hay un hueco de seguridad. Entonces, apoyado con esa información más el hueco de seguridad que puedo encontrar en muchos lugares, simplemente puedo empezar a planear el tema del acceso hacia el sistema que estoy intentando evaluar. Digámoslo acá, evaluar. Paso 3. Una vez que conoce el sistema operativo y la versión del objetivo, el atacante busca cualquier vulnerabilidad, lo acabamos de decir, conocida específica para dicha versión del sistema operativo. Puede ser del sistema operativo o de la paquetería del sistema operativo u otros servicios. En eso sería la parte de servicios. Paso 4. Cuando encuentra una vulnerabilidad, el atacante busca usar un ataque desarrollado anteriormente. Si no se ha desarrollado ningún ataque, el atacante puede considerar desarrollar uno. Figura 1 representa un atacante que usa WIS
una base de datos de Internet pública que contiene información sobre nombres de dominio y personas registradas. Esta parte es muy importante porque muchas veces en Whois se registran no solamente los datos de ubicación, sino las personas encargadas. Entonces las personas pueden ser objeto de ataques de alguna u otra forma que lleven a que pongan en peligro la infraestructura. Yo en los cursos que he hecho de seguridad les demuestro a las personas que están junto conmigo cómo, digamos, muchas veces usted no necesariamente necesita tumbar un servidor, sino puede ser objetivo una persona, ¿sí? Entonces, si la información Whois usted la modifica, porque se puede modificar, pues simplemente quita esa variable que lo puede llevar a un ataque exitoso a alguna institución. Eso también puede ser claro. No vamos a mostrar ninguno para no comprometer, digamos, la seguridad ni integridad de nadie ni de ninguna empresa, pero ustedes Whois lo pueden consultar en cualquier momento. ¿Listo? Inclusive, hagamos acá, bueno, lo puedo hacer con uno de los míos, ¿listo? Entonces es mi.com. Acá hay un servidor de Whois y puedo ponerle el dominio. Entonces .est.com. Pongo 681. Busco. Y vean que acaba de salir información. El mío tiene, pues bueno, hay algunos datos que están aquí, pero los datos han sido modificados dentro de Whois para que no muestren nada de mis datos. ¿Listo? Pues están completamente modificados. En algunos lugares hay dominios que no tienen esa parte. Entonces vean que el dominio, bueno, acá salió otra cosa, pero no solamente se puede consultar aquí en mí, sino por ejemplo GoDaddy. Entonces en GoDaddy hay un servicio de Whois. Generalmente busquemos GoDaddy Whois. Nos va a mandar aquí a una página de GoDaddy para Whois. Entonces acá yo podría poner el dominio que quiero buscar y él me va a reflejar una información que es la que él tiene autorizado mostrar. Pero si se dan cuenta, vean, Red Hat for Privacy, todo está bloqueado. ¿Listo? En otros casos pues sale otra información, no sé si, creo que este también tiene lo mismo. Viene menos información, pero eso yo lo puedo filtrar. No pongo otros datos de otras empresas porque no quiero que se sientan en algún momento que estamos promoviendo algún tipo de circunstancia contra una empresa, ni mucho menos. ¿Listo? Entonces, en esto, entonces eso sería con Whois. La figura 2, que era la que estamos viendo, bien, representa un ataque de uso la herramienta de Nmap. Habían que se utilizaban en Nmap. Un escáner popular de puerto. Con un escáner de puerto, un atacante puede sondear los puertos de la computadora, no solamente de los computadores, sino de toda la infraestructura. Bien sea local o que esté en internet, se puede hacer. Hay que ser claros que el manejo de Nmap, para muchos casos, si usted lo utiliza en infraestructura, Nmap Rules, dice Christian. Si usted lo utiliza en su propia infraestructura, pues usted no va a tener ningún problema. Pero si usted hace un escaneo de puertos sobre una infraestructura que no es suya y está alojada, por ejemplo, en su país, le aplicarían las reglas de su país con respecto a delitos informáticos. Si esa infraestructura no se encuentra en su país, usted hace un ataque y la infraestructura está en Estados Unidos, le aplican una cantidad de leyes de antiterrorismo y es considerado un ciberataque. Ok, entonces al considerarse un ciberataque, usted ya entra en un proceso de considerado usted como un terrorista y no le recomiendo que lo haga. ¿Sí? No lo recomiendo que lo haga. Entonces, lo único que le puedo mostrar acá es Nmap. Hay Nmap. Este es Nmap. Es muy potente. Realmente tiene una cantidad de cosas bien interesantes para hacer con Nmap.
También hay herramientas de escáner de puertos que pues en algún momento usted puede utilizar. Yo utilizo este, en el cual pues puedo definir algunos parámetros. Entonces yo, digamos, como soy el mismo dueño del dominio, podría correr algunas cosas, como por ejemplo un ejemplo, y le puedo decir chequeo estos puertos y hago un escáner de puertos. Ah, por acá puso algo más Crisar. Entonces él va a hacer un diagnóstico, va a ver cuáles puertos están abiertos con algunos servicios. Yo, digamos, no tengo problema en mostrar estos servicios, están funcionando y hay una cantidad de cosas de seguridad atrás, entonces no hay problema. Y por acá nos montó Crisar. Este me parece muy chévere, el que les acabo de mostrar. Miremos acá uno que montó Crisar. Copiar. Todo con el tema de que usted lo va a hacer. Volvemos a decir acá, todo lo que hacemos en el canal es tema profesional, pero tema educativo. No tiene nada que ver con temas de hacking o cracking. Voy a probar acá el mío, que acabo de poner. Este no lo conocía, ¿no? Igual, démosle la prueba. Acá nos lo puso. Listo. Dice, no sacó nada. Ah, pero ¿qué hizo? Creo que hace que me mandó una cosa de parte de analizar. Pero esto está analizando es SEO. Crisar. Vea el menú. Ah, vean. Yo había visto uno parecido, pero esto es con respecto a SEO, ¿no? Yo en esta página de este dominio no le tengo nada de SEO. En otros sí le tengo ya SEO bien cuadrado. Bien. Sí, esto es todo el tema de SEO. Está chévere por el tema de SEO. ¿Ven? Le da pistas de que está montado. Bien. Hay cosas. Ve, está bien chévere. En el menú. Telnet, Spin y otras cosas. Menú. Ah, mira lo que nos escribe acá Crisar. Entonces, menú. Ah, bueno, vea. Uy, hay muchas cosas. Vean. Ping, Blacklist, Monitor, SMTP, Test Tool, IP Address, 3 Route, Online Ping, Website Tool, My IP Address, Server Status Check, Reverse IP Domain Check, Blacklist. Bueno, tiene muchas cosas. Está bien interesante. Veo hartas cosas. Esto sería, eso da para otro stream. La vamos a dejar por aquí guardada la página. Está bien interesante. Entonces, hay otra cosa que nos compartió Crisar. Tiene varias cosas como tener pin y otras cosas. Sí, ahí se ve. Listo. Es Nmap. Ahí lo estuvimos mirando. Un escáner popular de puerto. Generalmente el Nmap se viene instalado o se puede instalar en Linux. Si no estoy mal, también se puede ejecutar en Windows. Pero pues no es lo ideal. Un escáner popular de puerto. Con un escáner de puerto, un atacante puede sondear los puertos de la computadora de un objetivo para conocer qué servicios se ejecutan en la computadora. Entonces vean que lo hice yo con mis páginas, no veo ningún problema. Si ustedes lo van a hacer, tengan precaución que tengan o que tengan el control de que ustedes son los dueños o que trabajan en esa empresa para hacer, digamos, algún tipo de evaluación. Dice, amenazas persistentes avanzadas. Una forma de lograr la infiltración es a través de amenazas persistentes avanzadas, APT. Esta consiste en una operación cautelosa y avanzada de varias fases a largo plazo contra un objetivo específico. Tengan en cuenta que los ataques no necesariamente alguien va a hacer alguna evaluación de ya para ya. ¿Qué quiero decir de ya para ya? Escaneo de puertos y va a ingresar ya. No. Un ataque puede durar un año, 6 meses, y ya se considera un año un tiempo corto por el tema de la persistencia de las conexiones. Entonces un atacante puede perfectamente, con el tiempo que tiene, que tener en cuenta que un atacante va a tener más tiempo que usted, entonces el atacante puede destinar inclusive un año o más de su tiempo a tratar de ingresar a algún lugar. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Perdón, un segundo, quedó torcido esto. Ok. Debido a la complejidad y el nivel de habilidades requeridos, las APT generalmente están bien financiadas. O sea, vean que no necesariamente es una persona, puede ser un grupo de personas. Las APT apuntan a organizaciones o a las naciones por motivos políticos o comerciales.
generalmente relacionados con el espionaje con base en la red. El propósito de las APT es implementar malware personalizado en uno o varios sistemas destino y pasar desapercibidas, con múltiples fases de operación y varios tipos personalizados de malware que afecten a distintos dispositivos y realizan funciones específicas. Un atacante individual generalmente carece del conjunto de habilidades, recursos o la perseverancia necesaria para llevar a cabo un APT. Entonces, ahí está claro. Listo, en dos. Ahora ya entramos. Este tema de introducción a ciberseguridad, más que todo, es todo lo que está alrededor y todo el concepto de qué hay que controlar y saber para poder después, más adelante, analizarlo. Entonces, como dice el curso, es introducción a ciberseguridad, pero hay que tener toda esa parte de conceptos claros. Dos, eso es Denial of Service. Los ataques de denegación de servicio. También hay otros que son dos, pero se le agrega una D antes de la primera D. O sea, son con dos Ds, un D2, que es distribuido, un ataque de denegación de servicios distribuido. Son un tipo de ataque a la red. Un ataque 2 da como resultado cierto tipo de interrupción del servicio de red a los usuarios, los dispositivos o las aplicaciones. Existen dos tipos de principales de ataques 2. ¿Listo? No necesariamente un ataque 2 puede ser construido con la intención de tumbar un servicio, sino la misma infraestructura o el mismo servicio, al sobrepasar ciertos límites, puede llevar a que se genere un ataque 2. Yo lo comenté al final del mes de junio. HBO lanzó HBO Go, no era HBO Go, sino HBO Max, sí. Y en el lanzamiento invitaba a la gente a suscribirse. En ese lanzamiento hubo tantas solicitudes ese mismo día que cuando yo ingresé me generaba el navegador error 500. O sea, es un error que fue generado por un D2, una solicitud o una denegación de servicios distribuida. ¿Por qué? Porque había muchos usuarios. El servicio no soportaba la cantidad de usuarios. Entonces, cuando llegaban todos al tiempo, generaban un D2 y el servicio se volvió y quedó en indisponibilidad porque no había forma de atender esa cantidad de usuarios. ¿Okay? Cantidad abrumadora de tráfico. Ah, eso es a lo que yo iba. Esto ocurre cuando se envía una gran cantidad de datos a una red, a un host o a una aplicación a una velocidad que no puede administrar. De eso hay herramientas que hacen ese tipo de operación. Entonces usted puede utilizarlas para ver cuánto soporta de carga su infraestructura, pero también si usted excede, pues puede lograr saturar los routers, los switches, los servidores, tarjetas de red, y que pueden llevar a una denegación de servicio por un 2. Esto ocasiona una disminución de velocidad de transmisión o respuesta o una falla de dispositivo o servicio. Ha de cuenta que usted, como ser humano, digamos, está diseñado para atender 4 operaciones al tiempo. Un ejemplo: si usted ya después de 4 empieza a tener problemas porque se pone más lento, porque le van sumando tareas, a ver, cuenta en su trabajo. Entonces, ¿qué pasaría donde usted ya un día cualquiera, 3 personas de la oficina se enfermaron y usted ya no asume sus 4 funciones, sino otras 8 funciones? Cada una persona tenía, por ejemplo, asignada 4. Entonces ya usted no va a ser 4, sino va a ser 8, 12, 4 por 3, 12. Y en esas 12 operaciones usted no tiene la posibilidad de atender. Entonces, ¿qué va a pasar? El servicio, en principio, que estaba calculado para atender 4, ya con 12 se va a volver lento, porque ese esfuerzo o esa capacidad que tiene la tiene que repartir no en 4 funciones, sino en 12. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Que si ya supera el umbral de 12, por ejemplo, ya llegarán otras 8 de otras 2 personas que se enferman. Entonces serían 20. Entonces, muy posiblemente la persona dice: no, llega un punto que dice: ya no puedo hacer nada. De tanto que tengo que hacer, no sé ni qué hacer. Entonces, no puedo hacer la operación. Llego a un tema que me saturo tanto que no puedo hacer nada. Entonces, eso puede ser esa misma situación. Paquetes maliciosos formateados. Esto sucede cuando se envía un paquete malicioso formateado a un host o una aplicación y el receptor no puede manejarlo. Por ejemplo, un atacante envía paquetes que contienen errores que las aplicaciones no pueden identificar, o reenviar paquetes incorrectamente formateados. Esto hace que el dispositivo receptor se ejecute muy lentamente o se detenga. De eso, en algún momento, ese tipo de situaciones estaba el pin de la muerte, el cual era un pin que venía en un formato muy particular.
Entonces, ese formato era un paquete de un tamaño muy grande, el cual al momento que lo generaba la máquina, digamos, por decir algo, hagan de cuenta que el paquete PIN fuera de un tamaño, por decir un ejemplo, 64, hagan de cuenta que fuera como la puerta de su casa, que mide, digamos, 60 centímetros, un ejemplo, es un ejemplo hipotético. Y resulta que usted manda un paquete de tamaño 120, entonces el doble de la puerta. ¿Qué va a pasar? Que cuando el paquete llega, el dispositivo, cuando lo intenta recibir, que tiene una entrada de 60, dice: no, ese paquete viene mal, ¿cómo lo meto? Entonces trata de forzar la entrada, pero entre ese intento empieza a encolar todos los paquetes que vienen atrás, y eso lleva a que simplemente al momento en que empieza a encolar ya se empieza a saturar y cae. Eso era el concepto inicial de PIN de la muerte. Dice acá, sí, dice acá, dice Crisar, son los conceptos de ciberseguridad como base para el área. Sí, esto, todo esto son conceptos de ciberseguridad. Para que cuando ya uno entre en tema de que es el segundo curso que hay, pues ya estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces vean lo que pasa con ese, por ejemplo, el PIN de la muerte. Esto hace que el dispositivo receptor se ejecute muy lentamente o se detenga. Lo mismo que les comenté, viene el paquete muy grande, el tamaño de la puerta es el estándar, digamos 60, y haga de cuenta lo mismo, usted trata de meter un colchón king por una puerta normal. Entonces, si usted lo trata de poner horizontal, pues no le va a caber. Vertical, de pronto tampoco le va a caber. Entonces, digamos que la máquina o los dispositivos no tienen la forma de decir: no, yo le doy la vuelta, lo doblo, trato de meterlo de medio lado. No, esa parte no funciona. Funciona, llega el paquete bien o llega mal. Entonces, eso puede saturar también en algún momento. Los ataques de dos se consideran un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación. Entonces entramos en temas de que se está afectando la disponibilidad, ¿no? Al afectar la disponibilidad nos lleva a que pues al no estar disponible, pues hay una falla grave con respecto a los servicios o lo que se está ofreciendo, y causar una pérdida significativa de tiempo y dinero. Todo el tema de disponibilidad, si usted no lo tiene y tiene por ejemplo 100 personas en una oficina, el servidor se satura, esas 100 personas no pueden trabajar, pues a usted le está costando dinero, porque las personas en el tema de las horas pues van consumiendo recursos, agua, luz, teléfono, café, X cantidad de cosas, adicional dejan de atender sus funciones y el trabajo también se retrasa. Estos ataques son relativamente simples de llevar a cabo incluso con un atacante inexperto. Claro, un atacante inexperto podría bajar algún tipo de paquete de programas, hay varios, que logren hacer esa función y saturar un servicio. Entonces veamos acá un ejemplo, vamos a ver cómo nos pone acá un ejemplo. Enviaré tantas solicitudes al servidor que no pueda responder a nadie más, lo que les decía. Vean, manda 1,000,000 de pins al tiempo, un ejemplo, en menos de un milisegundo. Entonces vean, ahora llega, dice: ahora no puedo realizar ninguna operación, se satura. La otra persona que está ingresando normalmente dice: este sitio está muy lento hoy. Claro, porque el servidor está recibiendo no solamente la solicitud del que está enviando el paquete, sino el resto de solicitudes de las otras personas que están conectadas. Entonces, este tráfico puede llegar a saturar este servidor, inclusive bloquearlo. Puede llegar a un punto en que hay tanta solicitud que lo puede bloquear. Entonces, hay que ver que eso afecta también los servicios y la disponibilidad. Ah, vean, acá ya entramos en tema de D2. Listo. Un ataque 2 distribuido, ya sabemos que es un 2, solo que le anteponen una D de distribuido, es similar al ataque 2, pero proviene de múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, un ataque de 2 podría darse de la siguiente manera: un atacante crea una red de hosts infectados. Cuando se habla host, es cualquier dispositivo que tenga conexión a red o internet, no necesariamente puede ser un computador, puede ser un celular, puede ser un router, puede ser un switch, puede ser un NAS, pueden ser muchos dispositivos, denominada botnet. Entonces la reunión de digamos, entre comillas, de hosts infectados o zombies harán una botnet. Los hosts infectados se denominan zombies. Los zombies son controlados por sistemas manipuladores. Entonces, si usted tiene controlada una botnet, han habido casos de botnet gigantes, de unos tamaños impresionantes. Entonces, botnet de 1,000,000 de equipos o más. Entonces, 1,000,000 de equipos haciendo, por ejemplo, minando criptomonedas,
un millón de equipos atacando, haciendo solicitud un servicio, pues pueden llevarlo a la caída. Las computadoras zombies constantemente analizan e infectan más hosts, lo que genera más zombies. Cuando está listo, el hacker proporciona instrucciones a los sistemas manipuladores para que los botnets de zombies lleven a cabo un ataque de DDoS. Sí, puede ser con cierto tipo de objetivo. Clic en la reproducción. Miremos a ver cómo lo plantea la caverna. Está el atacante, manda unos correos, los convierte en zombies a las dos máquinas, y las dos máquinas, según lo que define el atacante, puede saturar el servidor de correo enviándole muchas solicitudes. Esto más de lo normal. Entonces, eso puede llevar a que el DOS, o el D2 en este caso, que son varias personas que están involucradas, pueden llevar a generar una indisponibilidad, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. Y es distribuida porque es más de uno. Los puntos no necesariamente pueden ser en la misma red, pueden ser en internet, en cualquier lugar. Envenenamiento SEO. Los motores de búsqueda como Google funcionan clasificando páginas y presentando resultados relevantes conforme a las consultas de búsquedas de usuarios. Ok. Muchas veces ese envenenamiento SEO no necesariamente también se llama así. Hay gente que lo utiliza para de alguna forma forzar a los motores de búsqueda para recategorizar las páginas y queden en un nivel superior. Ese tipo de posicionamiento no, ¿cómo se le dice? Posicionamiento no, se me fue la palabra, no orgánico, esa es la palabra, no orgánico, o sea, no que suceda de la forma natural o normal. Ese posicionamiento, inclusive en los buscadores, si el buscador Google o los demás identifican ese tipo de manipulación, van a poner el dominio en la último lugar de los resultados. Entonces también hay que tener en cuenta que eso puede llevar en algunos casos a simplemente castigarlo. Eso también acá en el caso de Twitch y YouTube también ha venido sucediendo, porque hay gente que compra seguidores, viewers y otra cantidad de cosas que se consiguen. Y ese posicionamiento, ya digamos a la larga, puede ser exitoso en algún momento. Los dueños de los sitios web y demás, ya va con el pasar del tiempo, van identificando cuáles son las cuentas y de dónde provienen, y pueden comparar quién tiene ese tipo de tráfico. En el caso de YouTube, ha venido sucediendo de un tiempo para acá ese tipo de evaluación. Ya están empezando a quitar y filtrar todo ese tema de seguidores que no son de tráfico normal, y han llevado a suspender canales, páginas y otra cantidad de cosas debido a ese comportamiento. Entonces, ahora sí leamos. Según la importancia del contenido del sitio web, puede aparecer más arriba o más abajo en la lista de resultados de búsqueda. La optimización de motores de búsqueda SEO, eso lo tica que nos pasó Crisar, me parecía importante esa herramienta porque permite hacer la evaluación del tema de SEO. Entonces usted, de pronto la volver a traer acá, Crisar, para que la gente vea qué pasa con el tema. En este sitio, lo publicó hace un momento Crisar en el chat, lo voy a volver a pegar. Entonces, usted solamente puede hacer un análisis de un sitio web. Digamos, este lo tengo sin SEO. Este está sin SEO, este dominio. Tengo que empezar a trabajar en él. Entonces, el score es de 51. Digamos, no tiene mayor score. Acá se da una previsualización del sitio web y hace unos comentarios con respecto a cómo está construido el sitio web. Que no cumple, tiene algunas características que sí cumplen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se mejora el tema del posicionamiento? Usted lo puede hacerlo de la manera que se debe hacer, que es arreglando todas estas solicitudes y mejorar paso a paso el tema del sitio web. Inclusive, bueno, el tema de velocidad y otras cosas son importantes, porque Google hace, inclusive en ese tema de SEO, speed test, Google URL upload, Google URL upload, creo que hay algo así. Google, dentro de su proyecto, tiene, no, este no es,
cuando usted va a subir un sitio web, para él es muy importante el tema de la velocidad del sitio. Google URL upload, esperen a ver si lo encuentro así. ¿Por qué es importante? Porque entre mejor funcione con respecto a velocidad, inclusive el rango puede incrementarse del posicionamiento del sitio web. Si es un sitio web muy lento o muy pesado, pues simplemente no se va a poder hacer de la manera que se requiere. Hola Falken, ¿cómo vas? Entonces acá vamos a ver si acá nos muestra inspeccionar URL de la página. Miremos a ver si logro encontrarlo rápidamente. La parte de URL. A ver, puede inspeccionar usted un dominio. Miremos a ver acá cómo nos sale. Estoy haciendo con mi dominio. ¿Listo? Dice la haciendo probada. Ah, bueno, acá pide algunas cosas de seguridad. Eso hace rato no lo hacía. Prefijo de la URL. Bueno, había una parte de Google donde medía la velocidad. Para que siga Falken. Ok, ya tienes el LDAP. Muy bien. ¿Alguna guía que seguiste, Falken? Si no la puedes compartir por acá. Entonces, miremos a ver. Inspección. Bueno, había una, ahorita no la tengo a la mano. Voy a hacer, vean que acá la calificación. Ya os contaré, listo. Bueno, aparte de todo lo que tiene, vean que verifica inclusive redes sociales, otra cantidad de cosas. Voy a hacerlo con el otro dominio que tengo. Voy a generar el reporte. Voy a dar con el otro dominio. Me va a tocar volver a ingresar. También la parte de certificado digital, cuando se hacen esas evaluaciones, es muy importante. Tiene que haber un certificado digital válido. Entonces miremos acá la parte de análisis de otro sitio web. La calificación, vamos a ver cuánto sacamos acá. Ya está cargando. Yo hace mucho tiempo no le muevo el tema de SEO. Voy a esperar a que termine. El otro sitio, sin hacerle nada, da 50. No sé desde cuánto daba. Yo alguna vez lo probé y está como en 70. Pero pues eso va cambiando, el tema de las regulaciones de los tags y otra cantidad de cosas. Entonces seguramente me va a tocar hacer muchos ajustes para lograr mejorar el score. Vamos a ver qué nos dice al final. Esperemos a ver qué dice. Dice que algunas cosas están fallando, ¿no? Bueno, esperemos a que termine. Va en 36% de score. Eso, díselo, me da uno a lo de Crisal, que nos pase el video, Falken, de cómo configurar el DAP. Eso sería súper útil. Listo, vean, dice que mi score, vean, una página ya con una cantidad de cosas de SEO, dice que tiene 42, y una página con un WordPress desocupado, dice que tiene 50. Acá nos pone este tag, dice que está, que no es válido, pero esto es lo más valioso. Yo hice mucha investigación sobre el tag del título, y resulta que ese tag es supremamente necesario. Ahorita les muestro por qué. Bueno, acá algunas otras cosas. Google Preview for Years. Mi objetivo era posicionar la página muy arriba con un SEO normal. Bueno, vean, tienen sitemap, robots, muchas cosas sí pasan. iFrame. Ah, bueno, tiene el tema de que se organiza el sitio web según el dispositivo. Bueno, esa, muchas recomendaciones. El tema de velocidad, el tema de la velocidad no marcó nada. Bueno, tocaría mirarlo. Esto lo hacía Google con una página especial, y esa página medía la velocidad para dispositivo móvil y para desktop. Ya no recuerdo. Page Speed Insight. Espérate, buscamos Page. Speed. Me voy a ver si acá. Ah, vean. Lógicamente, espera a ver si nos da el análisis. Él hace análisis acá de velocidad. Miremoslo a ver. Si es la página que estaba buscando. Page Speed Insight. Vea, 96%. Es una landing page, pues con nada, no tiene nada. Voy a hacerlo con el sitio que tengo más un poco más complejo y el certificado digital.
Entonces Google sí categoriza eso bastante y le da un peso superior dependiendo de lo que se está haciendo, y le ayuda a subir el ranking en el indexado de los sitios web, ¿no? Vamos a ver qué él hace acá. Pues digamos que ya tiene más objetos. Ah, ok, por acá nos pegó Falken un video. Listo, dígalo, miramos. Gracias, Falken. Entonces vamos a ver. ¡Uy! Ya, estoy con velocidad 9. Bueno, toca mirar después. Yo eso lo quiero cambiar. Entonces vean, ve el gráfico de rectángulo según el tamaño de la página web. Entonces hay unas cosas, vean, que pone muchos pormenores que toca mejorar. Digamos que lo que sí es claro, les voy a mostrar acá, que era lo que yo buscaba, terminando aquí la evaluación, es que a mi Google, debido a algunos cambios que hice, el del título y otras cosas que implementé, leyendo mucho y mirando esa parte, entonces, por ejemplo, cuando yo voy a buscar acá Google, en el caso mío es Linux, Bogotá, que es la capital de Colombia, vean qué pasa, yo salgo de primeras, aquí. Y aquí generalmente estoy en los, casi muchas veces salgo de primeras, de segundas, eso se mueve, depende de la consulta, pero salgo muy, muy arriba. Y eso es con posicionamiento orgánico. Esa parte es súper chévere. Toca leer mucho, independiente de las otras métricas que me están fallando y que seguramente tengo que volver a retomar para mejorar. Digamos que no me afectan mucho porque yo salgo de primeras. Entonces es bien útil esa parte. Bueno. Entonces, seguimos. La optimización de motores de búsqueda SEO, por sus siglas en inglés, es un conjunto de técnicas utilizadas para mejorar la clasificación de un sitio web por un motor de búsqueda. Aunque muchas empresas legítimas se especializan en la optimización de sitios web para mejorar su posicionamiento, un usuario malintencionado puede utilizar SEO para hacer que un sitio web malicioso aparezca más arriba de los resultados de la búsqueda. Esta técnica se denomina envenenamiento de SEO. ¿Para qué sirve algo, Falken? Sí, el... ok. Ok, lo que te pasó, listo. Entonces, inclusive en lugares como Bing buscador, o sea, el de Microsoft no lo utilizo, no, digamos, solamente lo que hago con, no sé qué tanta gente utiliza el buscador de Google, pero digamos no creo que vaya muy enfocado. Ah, vean, acá salgo de primeros. Ya que sí sirve. Salgo de primeras. Yahoo. No sé ahorita en qué salga. Hace mucho tiempo no lo reviso. Vean, salgo bien. Salgo el primero. Queda buscador. ¿Qué más queda? ¿Qué otro buscador podríamos probar? El de los... Ay, juepucha. Buscadores, ya se me olvidaron. Buscadores, internet. Quedó dando vueltas. Dice. Acá escribió algo Falken. Listo. Otro buscador, los no normales, motor de búsqueda. Venga, miramos acá qué motores de búsqueda hay. Estos son como los más conocidos junto con Yahoo, pero hay unos que ya han venido teniendo relevancia. Miremos a ver. Anexo, motores de búsqueda. Miremos. Ah, no. AskNok. Baidu. Baidu en China mueve mucho tráfico. Pues digamos que no es el objetivo. Pero sí es bueno darle una verificada de vez en cuando. Entonces, Linux Bogotá. Digamos que no es el objetivo de que salgamos acá de primeras porque está en China, pero en algún momento sí funciona. Por acá salen algunas cosas, pero salen en chino. Baidu, otro que se utilice, Bing ya. Ah, ok, DuckDuckGo también. DuckDuckGo se volvió famoso pues por temas de la seguridad y temas de la privacidad. Sí hay que tenerlo en cuenta, hay mucha gente pues, que le toma mucho, muy en serio ese tema. Ya salimos de primeras. Tenéis uno que es como Google pero no te espía.
No me acuerdo. Debe ser ALX Quick. Venga, miramos LX Quick. Acá salimos de primeras con lo que se hizo indexado. LX Quick. No lo encontré. ¿Es IX o LX? LX Quick. IX Quick. Por acá hay otros. Miremos, hay otro que dice por acá. Metager. Este sí debo de confesar que no lo conozco. Metager. Entonces, la idea es que sea todo el tema de SEO, pero que sea orgánico. Bueno, acá parece que el buscador no es como tan exacto. GP, a ese sí creo que sí lo he visto. GP. ¿Dónde estás que no te veo? Pero no me abrió el dominio. Otros buscadores. Vamos acá. Bien, vamos a dar GP. DuckDuckGo y X Quick. Ah, lo que dice Vertica Falcon. Metager, GP. Ok. Pero digamos de los conocidos que yo veo por tráfico y todo, Yahoo. Ah, este, Yandex. No muchas veces no es tan conocido. Además, la ubicación no es que le favorezca mucho en muchos casos, pero tiene cosas bien interesantes. Hay unas cosas supremamente interesantes acá. Linux Bogotá. Ah, salimos prácticamente de primero, segundo y tercero. Los dos primeros deben de ser pagos. Entonces salimos acá casi que de primeros. Listo, Yandex. Hay una cantidad de cosas interesantes. Tiene, por ejemplo, tiene un drive de 1 tera gratis. Tiene servidor de correos gratuitos también. Pero la ubicación, como es de origen ruso, digamos, no le ayuda mucho. Tiene unos servicios interesantes, pero la ubicación no le ayuda. Miremos ya por último acá a Startpage. Para los que están acá viendo ahorita Startpage. Este, evita el rastreo. Linux Bogotá. No sé qué generará. Vean, salimos de cuartas. Adelante están ellos, yo con ellos trabajado muchas cosas, y eso es más que todo es publicidad, pero empresa, no capacitación, somos los primeros. Yandex Power Buyers, no, yo hago claridad, yo lo estoy mostrando, el de Yandex lo estoy mostrando, pues si alguien le quiere dar una mirada, bueno, pues bien, solamente son ejemplos. Pero más allá de eso, digamos que por la ubicación y todo, no puedo decir que lo recomiendo ni mucho menos. Entonces hay que tener cuidado. Inclusive de pronto hay cosas, como les digo, hay cosas interesantes. El tema de cartografía y todo está muy enfocada. Tienen muchas de las cosas que se ven en Google, se ven acá en Yandex. Sí, denle una mirada, hay muchas cosas, pero digo, el problema es la ubicación. Ok, listo, estaba leyendo acá. Listo. El objetivo más común del baneamiento SEO es aumentar el tráfico a sitios maliciosos que puedan alojar malware o ejercer la ingeniería social. Para forzar un sitio malicioso para que califique más alto en los resultados de búsqueda, los atacantes se aprovechan de los términos de búsqueda populares. Es un tema de que hay que estudiarle el tema de SEO. No es imposible, yo soy claro, no es un tema imposible. Ya se los demostré con lo que yo hago de la empresa. Ya, tica, lo que estoy en proceso es de organizar todo el sitio web con otras cosas. Ah, bueno, dice Falken, SEO igual money. Sí, o sea, si usted tiene cuadrado bien el SEO, lo va a llevar a que el tema de tráfico hacia el lugar donde usted está llegue más tráfico y la gente lo conozca y lo reconozca. Quiero, tica, yo tengo todos mis sitios montados con WordPress. Voy a hacer algunos ajustes. Estaba mirando en estos días unos ajustes para aumentar el tráfico y de ahí salen cositas, salen negocios. Bueno. 2154. Ok, identifique el tipo de 2. Ah, listo, acá también dice, sí, pero también con mucho money consigues buen SEO. Sí, claro, si uno le mete tema,
Sí, ahí, digamos, si somos todos amigos de Google, más posiblemente me llegue más tráfico. Eso también es claro en esa parte. Listo, identifica el tipo de dos. Haga clic en la columna correspondiente para cada descripción. Relativamente simple de llevar a cabo, incluso por un atacante inexperto. Un 2. Se origina a partir de múltiples fuertes coordinadas. Un D2. Los zombies son controlados por sistemas de manipulación. Entonces, eso sería un D2 también. Entraría dentro de D2. Cuando se envía un paquete con formato malicioso a un host o una aplicación y el receptor no puede manejarlo. Ah, bueno, voy a mirar. Cristian nos está, Falken nos está escribiendo un tema de un video, toca mirarlo. Listo. Hace que un sitio web malicioso aparezca con mayor relevancia en los resultados de búsqueda. Envenenamiento. Aumenta el tráfico a sitios maliciosos que pueden alojar malware o realizar ingeniería social. El atacante crea una red de hosts infectados denominada botnet. Cuando se envía una gran cantidad de datos a una red, a un host, una aplicación, a una velocidad que no puede procesar, podemos dejar los dos. Listo. Miremos a ver cómo nos va. Ah, listo. Solucionado. Todos estaban bien. Listo. Eche. Windows 1, 1 y 3, 1. Me tocó trabajar con los dos. Listo. Bueno, hagan el análisis. La idea, yo hago acá las pruebas y estoy haciendo como estas actividades, pero usted trate de hacer su análisis a conciencia para que sea más certero, ¿no? Listo. Bueno, ok, capítulo 2211. ¿Qué es un ataque combinado? Los ataques combinados son ataques que usan diversas técnicas para comprometer un objetivo. Mediante el uso de varias técnicas de ataque simultáneo, los atacantes tienen malware que combina gusanos, troyanos, spyware, registradores de pulsaciones, que serían keylogger, spam y esquemas de suplantación de identidad. Esta tendencia de ataques combinados revela malware más complejo y pone los datos de los usuarios en gran riesgo. Eso estuvimos, creo que ahí Falken, yo estaba mandándote unos videos. Eso, estuvimos viendo unos videos de cómo ha ido evolucionando el tema de esto. Esto ya, pues, ya va en unos temas súper complejos que la gente de pronto no tiene la percepción, pero que se ha venido popularizando el tema de los de Cyber Team y la combinación de los team, el rojo y el azul en Purple. Y la implementación de ese equipo Purple para hacer evaluaciones de seguridad. Ok. Los tipos más comunes de ataque combinado utilizan mensajes de correo electrónico. Eso en muchos casos ha sido la puerta de entrada de la mayoría de ataques no deseados. Muchas veces la gente identifica los mensajes de correo que son completamente maliciosos. Y en algún momento la parte de percepción humana puede fallar porque no lo valida y lo da como verdadero, y eso le da la puerta a cualquier tipo de ataque. Mensajes instantáneos o sitios web legítimos para distribuir enlaces donde se descarga malware o spyware secretamente en la computadora. De eso yo lo he visto, por lo menos acá en Colombia. Acá en Colombia he visto lugares de noticias en los cuales, con una gran trayectoria, debo decirlo, en los cuales los componentes del sitio web vienen con virus. La gente asimila que porque el sitio es, digamos, muy famoso, tiene toda su parte y esquema de seguridad completo. Resulta que puede pasar que, por ejemplo, un diseñador no tiene todo un esquema de seguridad, genera una imagen, genera algún tipo de contenido, y ese contenido, al momento que lo sube al servidor, exporta el tema de virus o de malware. El caso más extraño que yo vi en algún momento hace un par de años, hace una buena cantidad de años, fue el tema de una empresa de seguros muy grande acá en Colombia, muy, muy grande, la cual el sitio web en el cual se hacían los digamos, todo el tema de las inscripciones de las pólizas y todo, el mismo sitio estaba plagado de virus, plagado, completamente plagado de virus. Entonces, pues ya es una llamada de atención de que ese tema no solamente depende de su infraestructura, sino también de los servicios al otro lado, qué problema están teniendo.
Otro ataque combinado común utiliza DDoS combinado con correos electrónicos de suplantación de identidad phishing. Ok, ese es un ataque. Primero, el ataque DDoS se utiliza para suspender un sitio web popular de un banco y evitar correos electrónicos a sus clientes disculpándose por la inconveniencia. El correo electrónico además redirecciona a los usuarios a un sitio web de emergencia falso, donde la información real de inicio de sesión puede ser robada. Que puede pasar eso en algún momento. Muchos de los gusanos más perjudiciales de las computadoras, como NIMBA, eso, pues de todas formas acá está basado en la información que había en el momento que construyeron el curso. CodeRed, BookBear, Kletz y Slammer se categorizan mejor como ataques combinados, como se muestra a continuación. Algunas variantes de NIMBA utilizan archivos adjuntos de correo electrónico, descargas de archivos de un servidor web comprometido y uso compartido de archivos de Microsoft, intercambios anónimos, como métodos de propagación. Otras variantes de NIMBA pueden modificar las cuotas de invitado del sistema para proporcionar al atacante o código malicioso los privilegios de administrador. Los gusanos recientes Conficker y Zeus Lightcat también son ataques combinados. Conficker utiliza todos los métodos de distribución tradicionales. Hay que tener en cuenta que todos sus ataques, no, a pesar de que son de hace un tiempo, han ido modificándose y han ido perfeccionándose. ¿Qué es la reducción de impacto? Ok. Si bien la mayoría de las empresas exitosas de hoy en día son conscientes de los problemas de seguridad comunes y ponen gran esfuerzo en su prevención, esta parte yo diría que no siempre es de esa forma, ¿no? Siempre, en muchos casos, los departamentos de sistemas y de tecnología y la parte de seguridad siempre se ven en el momento que no ha pasado nunca nada, se ven como un gasto más, no como una inversión. Al momento que suceden los eventos, sí se ven como una inversión, pero no suele pasar mucho, o por lo menos acá en Latinoamérica. No hay ningún conjunto de prácticas de seguridad 100% eficiente, dado que es probable que ocurra una violación a la seguridad. Si el premio es grande, las empresas y organizaciones también deben estar preparadas para contener el daño. Es importante comprender que el impacto de la violación de seguridad no solo está relacionado con el aspecto técnico, los datos robados, las bases de datos dañadas o los datos de propiedad intelectual. Los daños también se extienden a la reputación de la empresa. Responder ante una infracción de datos es un proceso muy dinámico. A continuación, hay algunas medidas importantes que una empresa debe adoptar cuando identifica una violación de seguridad, según muchos expertos en seguridad. Okay. Todo tiene que tener, no digo que uno puede llegar al extremo, pero sí lo ideal es tener plan de contingencia y no plan A o B, sino A, B, C, D, E. Entonces eso es bien importante. Comunicar el problema, informar internamente a los empleados del problema y llamarlos a la acción. Informar externamente a los clientes a través de comunicación directa y anuncios oficiales. La comunicación genera transparencia, que es crucial para este tipo de situación. Bueno, todo el tema hay que hacer un análisis realmente hasta qué punto, porque al momento en que hay un tipo de ataque, si hay solamente indisponibilidad, digamos que es muy manejable. Si ya hay un tema de comunicación, inclusive intervenida por los mismos atacantes, pues la cosa se pone un poco más complicada. Toca mirar y dar tranquilidad con respecto a eso, y que la institución tiene las medidas y ha adoptado las políticas adecuadas para en algún momento mitigar, inclusive desvanecer un tipo de indisponibilidad o ataque, ¿no? No todo el mundo tiene esa política preestablecida ni diseñada. Y eso los lleva a cometer cualquier cantidad de cosas que no se deben de hacer en su momento. Ser sincero y responsable en caso de que la empresa tenga la culpa. Esa parte yo digo que es bien complicada porque el solo hecho de admitir un daño puede hacer perder toda la credibilidad de ahí para adelante, ¿no? Tocará mirarlo, es un tema que hay que saberlo manejar muy bien. Proporcionar detalles, explicar por qué ocurrió la situación y qué se vio afectado. También se espera que la empresa se haga cargo de los costos de los servicios de protección contra el robo de identidad para los clientes afectados. Comprender qué causó y facilitó la violación de seguridad.
De ser necesario, contrate expertos de informática forense para investigar y conocer detalles. Aplicar lo aprendido de la investigación de informática forense para garantizar que no se produzcan violaciones de seguridad similares en el futuro. Pues tiene que usted a la larga irse a convertir en un abanderado en ese tema de seguridad, porque así se requiere. Ok, está chévere. Falken, acá nos dice que Falken nos está compartiendo un link bien interesante para libros. Ok, denle una mirada al tema de los libros. Asegurarse de todos los sistemas estén limpios, que no se haya instalado puertas traseras y que no haya nada más comprometido. Los atacantes con frecuencia comprobarán dejar una puerta trasera para facilitar las infracciones futuras. Asegure de que esto no suceda. Capacitar a los empleados, los partners y los clientes acerca de prevenir violaciones. Esta parte, nosotros lo hemos visto en varios streams con Crisar. No solamente en la parte de inversión que se requiere en el hardware o los fierros, por decirlo de una manera un poco más no tradicional, sino popular. No solamente está el tema del software y las licencias, que es importante, sino más allá de eso está la parte de cómo usted se rodea, con qué persona se rodea, qué equipo profesional tiene, cómo usted mantiene ese equipo de trabajo, digámoslo así, motivado para que no haya corrupción. Y entre esas partes de la capacitación o la motivación está el tema de la capacitación al equipo de trabajo para que mejore sus habilidades, ¿no? Si usted tiene un equipo básico con muchas herramientas muy buenas, pues téngalo por seguro que el resultado y la consecuencia de esa combinación lo va a llevar a que su seguridad, así tenga la mejor máquina, dícese firewall, appliance o lo que usted tenga, UTM, con todo el software comprado, pues va a ser casi que nula, porque el personal no tiene la capacidad de explotarlo de la manera que se debe. Nosotros sí llamamos mucho la atención en eso, para que la gente mejore con respecto a eso. No solamente se debe invertir en las cosas físicas, que es el hardware, sino en las personas, en el equipo de trabajo. Esa es una parte bien importante. Bueno, capítulo 2, ataques, conceptos y técnicas. Este es resumen. Este capítulo cubre las maneras en que profesionales de la ciberseguridad analizan qué ocurrió después de un ciberataque, explica las vulnerabilidades de seguridad en software y hardware y las distintas categorías de las vulnerabilidades de seguridad. Explica los diferentes tipos de software malicioso, conocido como malware, y los síntomas de malware. Parte del malware analizado incluyó virus, gusanos, troyanos, spyware, adware y otros. Se cubrieron las diferentes maneras en que los atacantes puedan infiltrarse en sus sistemas, entre ellas la ingeniería social, la decodificación de contraseñas, Wi-Fi, la suplantación de identidad, el aprovechamiento de vulnerabilidades. También se explicaron distintos tipos de ataques de denegación de servicio. Los ataques combinados usan varias técnicas para infiltrarse en un sistema y atacarlo. Muchos de los gusanos más perjudiciales para los computadores como... se categorizan mejor como ataques combinados. Cuando un ataque no puede evitarse, es el trabajo del profesional de ciberseguridad reducir el impacto de dicho ataque. Si desea explorar más a fondo los conceptos de este capítulo, consiste de páginas activas y recursos adicionales en recursos para los estudiantes. Vamos a mirar solamente qué hay. Es bueno darle una mirada a esto porque pues hay un poco más de información. La comprensión de problemas para el sector bancario, administración de riesgos, delitos cibernéticos. Es un tema de lectura también y de llevar eso y hacer análisis para tener una visión un poco más amplia de qué puede pasar, ¿no? Catálogo de ataques de la NSA. Vean, equipo de preparación de emergencias informáticas de los Estados Unidos. Capítulo 3, recursos. Esto es un tema de dedicarle un poco más de tiempo. Conferencia de TEDx Mid Atlantic 2011. Avi Rubin explicó cómo los hackers están comprometiendo automóviles, teléfonos inteligentes, dispositivos médicos. On Guard Online. Recursos, equipo de respuesta a incidentes informáticos. Es un tema de leer. Entonces, sí, le queda a cada uno para que lo desarrolle. Bien. Cisco Learning Network. Capacitaciones y certificaciones, información sobre desarrollo profesional, conceptos de CONTIA. CONTIA está, a ver, sí, Network Plus, Security Plus.
Esta es una opción básica, pero pues interesante. Bien chévere para hacer. Bueno, eso les queda, nos queda de tarea a todos. Listo. Ah, vean, sí, Falken, es así. Tienes para. Sí, ven, les vamos a compartir acá. Estamos haciendo, pues, todo en tema educativo. Esta página la acabo de poner Falken. Entonces, hay laboratorios, hay otras cosas que les pueden servir. Con ello, pues, no los estamos invitando, pues, como parte del estudio. Los invitamos a que en algún momento, si lo quieren ver utilizar, pues como parte de un refuerzo, ¿no? Los laboratorios, entonces vean en la parte de Linux. Aquí está. Linux Essential, introducción to Linux 1, Linux 2. Ahí vean, hay cosas adicionales de programación. Entonces, todo esto que sea en algún momento le va a permitir ampliar todo el tema de sus habilidades con respecto a lo que generalmente se tiene, ¿no? Entonces, muchas veces decir, bueno, ¿dónde está la información? Acá está. Dice, estamos en ciberseguridad, mira el TC Student Lab. Debe ser en este. Ah, ok, tiene ejercicios para practicar. Listo. Había ciberseguridad. Entonces, dijo acá. Acá salió esta parte. Level 1. Nivel 1. Ah, nivel 1. Acá soy. Cybersecurity. Nivel 1 es este. Entonces, vean. Capítulo 1, quiz online, test, compara data, listo, ahí todo, cada uno, mira lo que pone, sí, ahí cada uno pues debe hacer su exploración. Lo vamos a dejar por acá, yo lo voy a dejar por acá guardado, me parece interesante, y ahí hay material, lo que hay es material para seguir trabajando. Listo, entramos, capítulo 3, a darle otro rato, otro poco más a esto. Capítulo 3, protección de sus datos y de su seguridad. Este capítulo se centra en sus dispositivos personales y sus datos personales. Se incluye sugerencias para proteger sus dispositivos, crear contraseñas seguras y usar redes inalámbricas de manera segura. También analiza el mantenimiento de sus datos protegidos. Sus datos en línea valen mucho para los delincuentes cibernéticos. Este capítulo abarca brevemente las técnicas de autenticación para ayudarlo a mantener sus datos protegidos. Además, cubre las opciones para mejorar la seguridad de sus datos en línea, con sugerencias sobre qué hacer y qué no hacer en línea. Yo diría que el tema de ciberseguridad, como está acá en introducción de curso, es un tema que no solamente a las personas que les interesa muchísimo el tema de ciberseguridad lo deben hacer, sino que debería ser una forma en la cual toda una empresa o toda una institución o toda la gente que innegablemente todos tenemos que ver con redes y con internet, deberíamos de estar haciendo un curso de estos, ¿no? Que no solamente va en el tema de enfocarse a lo que le puede pasar a una empresa, a una infraestructura, sino que, como lo hemos visto, el mayor hueco de seguridad es usted mismo, por ser usuario. Entonces, si usted no protege su información, ¿quién? Proteja sus dispositivos informáticos. Sus dispositivos informáticos almacenan sus datos y son el portal hacia su vida en línea. La siguiente es una breve lista de pasos a seguir para proteger sus dispositivos informáticos contra intrusiones. Entonces, vean, mantenga el firewall encendido. Mucha gente en algún momento, ¿qué hace? Lo primero que hace en el caso de Windows, desactiva el firewall. Ya sea un firewall de software, un firewall de hardware, en un router, el firewall debe estar activo y actualizado para evitar que los hackers accedan a sus datos personales o empresariales. Haga clic. Bueno, miremos acá que dice clic. Windows 7 y 8. Proteger mi PC contra virus. Bueno, acá viene un documento. Ya, proteja sus archivos. Bueno, este video lo tienen que ver. Acá una explicación más clara. Ok. Dice, para activar el firewall en la versión correspondiente de Windows, haga clic aquí. Manda una página de Apple. La configuración del firewall en OS X, Mac OS. Bloqueé todas las conexiones entrantes. Bueno, estos son entra en el tema de, en algún momento, de recomendaciones, ¿no?
Para activar el firewall en la versión correspondiente de Windows, haga clic, bueno, a Windows, haga clic aquí para activar el firewall de dispositivos Mac. Ese fue el anterior. Utilice un antivirus y anti-spyware. Importante. El software malicioso como virus, troyanos, gusanos, ransomware y spyware se instala en los dispositivos informáticos sin su permiso para obtener acceso a su computadora y sus datos. Los virus pueden destruir sus datos, ralentizar su computador, bueno, poner lenta el computador o apoderarse de ella. Una manera en que los virus pueden apoderarse de su computadora es permitiendo que los emisores de correo no deseado envíen correos electrónicos desde su cuenta. El spyware puede supervisar sus actividades en línea, recopilar su información personal o enviar anuncios emergentes no deseados a su navegador web mientras está en línea. Una buena regla es descargar software solamente de sitios web confiables. Eso es lo que hablábamos hace poco en varios streams. Para evitar obtener spyware, en primer lugar, el software antivirus está diseñado para analizar su computadora y corregir el correo electrónico entrante para evitar virus y eliminarlos. A veces el software antivirus también incluye anti-spyware. Mantenga su software actualizado para proteger su computadora de software malicioso reciente. Eso lo estuvimos viendo el pasado stream. El tema de los antivirus es bien importante, porque no se confían que el antivirus básico, que es el Windows Defender, va a hacer algo por usted, ¿no? Entonces, porque pues voy acá a citar esto, a ver si me sale algo. El Windows Defender, mucha gente lo deja por defecto, pero pues digamos que algo que lo que estoy demostrando acá es muy claro que no es la mejor opción. Digamos que el Windows Defender, esto sí es ni mandada a hacer. Lo más parecido, seguramente, si lo han visto, la realidad de Windows Defender es el señor aquí que tiene la chaqueta verde con azul, el cual pues poco y no muy poco hace realmente por la máquina, mientras que por lo menos un antivirus mínimo gratuito, pues si le puede, si tiene la versión extendida con licencia del antivirus, pues mucho mejor. Ok, administra su sistema operativo y navegador. Los hackers siempre están intentando aprovechar las vulnerabilidades de sus sistemas operativos y navegadores web. Para proteger su computadora y sus datos, establezca los parámetros de seguridad en su computadora o navegador en medio o alto. Actualice el sistema operativo de la computadora, incluidos los navegadores web, y descargue e instale periódicamente parches y actualizaciones de seguridad del software de proveedores. Vean, ¿qué pasa con eso? Muchas veces, vean, un ejemplo de lo que hace mucha gente, dice, por ejemplo, descargar Windows 11, por ejemplo, o bueno, 10, vamos a ponerlo. Generalmente todo eso está disponible en la página oficial de ellos, ¿okay? Entonces, usted puede descargar el ISO, claro, lo puede descargar. Mucha gente, ¿qué hace? Se va a otras páginas. Vean, ¿cómo descargar Windows 10 gratis? Guía para instalar. Y vienen otras guías, dicen, no, yo no lo bajo porque necesito activarlo también. Entonces, empezando porque esa parte no está bien, usted está cometiendo ahí, en parte, pues no está haciendo las cosas de la manera adecuada, y también está comprometiendo la seguridad de su máquina, o en el caso de una oficina, de toda la compañía. Entonces, en algunos casos salen, por ejemplo, voy a poner acá, por ejemplo, voy a colocar otra búsqueda. APK, vean. Usted sabe que tiene para poder descargar software, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, el Google Play, que de una u otra forma pues no hace la función que uno deseara de la forma tan estricta, que es verificar la identidad y lo que hacen realmente las aplicaciones. Entonces mucha gente dice, no, yo más bien me consigo el APK y van a lugares como estos. Vean, estos lugares, voy a abrirle un segundo. Dice, ay, ya encontré el APK. Vean, última versión, descargue el APK. Descarga el APK. Esa APK, en su momento, esto no es un sitio oficial, ni mucho menos. Esa APK viene la APK porque usted generalmente la puede instalar. Le dice, ah, no, entra el Android, desactive la parte de, active la parte de desarrollo, y que va usted a instalar aplicaciones de lugares que no están autorizados. Bueno, una cantidad de cambios. Esa APK que viene, ¿cómo usted certifica que esa APK
sí funciona y es la APK que usted está buscando, que sí es la que realmente debe ser. No hay forma. Entonces no exponga también su celular y las máquinas a descargar de donde no es. Es como la recomendación. Ok. Dice, vamos a ver, actualiza el sistema operativo de la computadora, incluidos los navegadores web, y descargue e instale periódicamente parches, actualizaciones de seguridad de software proveedores. Tenga en cuenta que un parche, lo he dicho en varios streams, un parche sale es porque sale con dos condiciones. Bueno, dos, tres. Una nueva funcionalidad del software. Puede ser. Corregir una falla que genera que la aplicación no funcione bien. O por seguridad. ¿Sí? Un parche no sale porque sí, o sea, porque quiero cambiar. No, por algunas de esas tres razones sale. Y pues con todo esto de conectarse a internet y demás, pues suele ser muy factible que salen con cierta periodicidad el tema de actualizaciones debido a fallos de seguridad. Eso es claro. Proteja sus dispositivos informáticos, ya sean PC portátiles, tablets o smartphone, deben estar protegidos con contraseñas para evitar el acceso no autorizado. La información almacenada debe estar cifrada. Todos los dispositivos, no sé si la mayoría de gente que nos está viendo, gracias a todos los que nos están siguiendo en Twitch, hacen que hay una opción generalmente en los celulares que dice cifrar el celular, pero yo veo que generalmente la gente no la aplica, especialmente en el caso de datos sensibles o confidenciales. Es en los dispositivos móviles, almacene solo información necesaria en caso de robo o pérdida cuando está fuera de su hogar. Si alguno de sus dispositivos se ve comprometido, los delincuentes pueden tener acceso a todos sus datos a través del proveedor de servicios de almacenamiento en la nube, como iCloud o Google Drive. Los dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, representan un riesgo incluso mayor que otros dispositivos electrónicos. Mientras que las computadoras de escritorio, portátiles y los dispositivos móviles reciben actualizaciones de software frecuentes, la mayoría de los dispositivos de Internet de las Cosas aún tienen su firmware original. Si se encuentran vulnerables en el firmware, el dispositivo de IoT es probable que se mantenga vulnerable. Para empeorar el problema, los dispositivos de IoT están diseñados para conectarse con los servidores de proveedor, cada home, y solicitar acceso a Internet para acceder a Internet. La mayoría de los fabricantes de dispositivos de IoT confían en la red local del cliente. El resultado es que los dispositivos de IoT son muy propensos a verse comprometidos y, cuando lo están, permiten el acceso a la red local del cliente y sus datos. O sea que decía, creo que era Confucio. Confucio decía que puertas fuertes, muros débiles. Entonces, vean que la intrusión en algún momento no necesariamente es de frente contra un firewall, un dispositivo de seguridad, sino puede ir enmascarada en otro dispositivo que no tiene esa seguridad y por ahí puede ser la puerta de entrada. La mejor manera de protegerse de esta situación es contar con dispositivos de IoT con una red aislada compartida únicamente con otros dispositivos de IoT. Haga clic aquí para visitar Shodan, un escáner de dispositivos de IoT basado en web. No lo conocía. Bueno, ¿qué nos dice? Miremos a ver qué dice Shodan. Search Engine for the Internet of Everything. Network Monitoring Made Easy. Bueno, pero parece que no hay. No está en la consola, más no los dispositivos. Dice que deberíamos de. Tocaría hacer una prueba. Bueno, yo voy a dejar eso acá pendiente. Después me inscribo y hago una prueba solamente como por ver qué hace. Vision the web. Website. Explore the platform. Monitor network. No me deja ingresar. Vision the web. Explore. Ah, bueno, parece que acá hay ejemplos reales, ¿ven? BCP Cam Search. Le estoy haciendo una solicitud, vamos a ver si muestra algo. Ah, creo que alguna vez sí lo vi. ¿Ven? Miremos a ver si nos deja buscar algo. Vean que acá por países muestra algunas cosas. Estados Unidos, Rusia, hacia el lado de Latinoamérica no mostró mucho.
Devolvámonos un momento y miramos a ver qué más sale acá. Seagate.com cams. Tenemos cámaras. Ahí acá hay unas en Colombia, ven. A ver si puedo filtrar. ¿Será que me permite filtrar? ¿Cómo? No, dice que para usar filtros debería ingresar. Esta es una, si es alguna vez alguien me la mostró. Entonces, digamos, veamos cualquiera. Cualquiera, a ver qué nos muestra por acá. Miremos a ver esto, donde está Malasia. Miremos esto. Dice, hagamos un análisis acá del de arriba. Dice, viernes 16 de julio del 2021, hora en según Greenwich está a las 2 de la mañana. Dice, última modificación, que me mostrará. Miremos acá. No, dice que se debe loguear. Bueno, pero acá, pues hay datos interesantes, ¿no? Puerto 80. Bueno, acá nos dice que nos debemos loguear. Netcam. Bueno, hacia Latinoamérica sí hay. Perú, Colombia 25. Netcam. Tendremos que loguearnos para buscar los 25 de acá del país. Pero bueno, que no deja ver más. Aquí quería ver, vean, default password. Default password. Vean, aquí hay uno en España. Hay algo en España. Ah, bueno, acá viene con una declaración de prohibición en caso de que usted ingrese al dispositivo. Eso es importante. Debe estar escrita en todas las máquinas y no el welcome. El welcome es importante quitarlo. Usted da welcome, usted le está dando una. Usted cuando utiliza la palabra bienvenido o welcome, hubo una demanda hace un par de años de eso, en la cual un hacker, un cracker, ingresó a una cantidad de infraestructura. En el juicio, el hacker exponía que la palabra de inicio, la frase de bienvenida, había una frase de bienvenida, entonces que lo preautorizaba a entrar, y ganó el caso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es importante mucho el tema de los banners. Vean, Cisco. Vean, acá vemos, vean, username Cisco con el password Cisco. Acá hay otro, vean, China, Cisco. Dice acá, vean, Atlantis VG, Bulgaria. Dice, es muy importante el mod de, y es muy recalque lo sí, eso es un tema. Vean, acá hay otro, ah, en Colombia, y está en Telmex, acá está en Colombia, vean, Cisco Confederation Professional, Cisco CP, está instalado en este dispositivo, ta ta ta, Cisco, password Cisco, default credential, vean, este está acá en Colombia, vean, está la IP. Ah, bueno, con la IP podría yo ingresar, pero no lo voy a hacer acá, no quiero tener problemas. Entonces ahí podrían ingresar con la IP y tienen aquí, vean, las credenciales. Vean, acá está, IP junto con credenciales. Creo que hasta aquí, ya me pide loguearme, pero vean que la herramienta, hay herramientas, vean, hay cosas, inclusive Cisco nos está recomendado. Ok, listo. Perdón que acá creo que me va a tocar volverme a loguear por el tiempo. Listo. Ah, ok. Shodan es un escáner de dispositivos de IoT basado en web. Voy a intentar darle Nets. Vamos a ver. Vamos en capítulo 3.1.1.2. Eso nos pasó también ahorita en el otro, en el pasado stream. Entonces esperen un segundo. Cisco Netacad. Me toca volverme a loguear. Debe ser por el tiempo que llevamos. Él asume de que por medida de seguridad me vuelva a loguear. Perdón, yo aquí me voy a volver a loguear. Voy a poner el pin. Entonces, login. Me voy a volver a loguear en Cisco. Perdón, Cyber Security. Voy a cerrar aquí la ventana. Algo hace. Ay, pucha, otra vez. El logueo con Cisco algo hace aquí en la máquina. Tumba algo el navegador. Pucha. ¿Saturó qué? Memoria, disco, no, nada.
Nada, nadita, nada. Qué vaina. Me acaba de algo. Algo hizo el navegador con el logueo de Cisco. Si me logran escuchar, algo hizo el navegador con el logueo de Cisco y bloqueó la máquina completa. Hizo un deny of service. Ok. Creo que ahí se recuperó un momento. Perdón, un segundo. Ahí se recuperó. Listo. Hay algo que está haciendo el portal de Cisco que me logra, digamos, como invalidar temporalmente la máquina. No sé qué hace. Voy a intentármelo guiar de nuevo. Eso me pasó también en el pasado stream. No he sabido y acá estoy monitoreando la máquina y está tranquila la máquina. Entonces, contraseña. Código, algo le hace, no sé qué hace y satura y deja la máquina indisponible un momento. Bueno, listo, ya tengo acá de nuevo el curso. Vamos a mirar en qué capítulo quedamos, capítulo 3. Entonces, un segundo. Listo. Ok, miremos a ver, capítulo 3 de nuevo. Vamos a darle otro ratico más para finalizar esta parte. La idea es avanzar aquí en el temario para que pues el curso no se nos haga tan largo. ¿Listo? Igual, si no ha tenido la oportunidad de ver el resto del stream, tranquilo, no hay problema. Va a quedar acá, está disponible el video. Si se perdió los otros capítulos y no están acá, vaya al canal de YouTube. Ahí están. Esto es completamente gratuito. Ok, vean que acá, bueno, vamos a ver, eso lo hablamos hace un momento, vamos a ver qué nos recomienda el acá. Use redes inalámbricas en forma segura. Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos habilitados con Wi-Fi, como computadoras portátiles, tablet, pues muy común el tema de los celulares. Perdón, un segundo. Listo. Se conecten en la red por medio de identificador de red conocido como identificador de conjunto de servicios SSID. Para evitar que los intrusos ingresen en su red inalámbrica doméstica, el SSID predeterminado y la contraseña predeterminada de la interfaz de administración en el navegador web deben cambiarse. Hemos encontrado inclusive en muchos lugares oficinas, uno ve en oficinas, ve inclusive que la gente lleva dispositivos inalámbricos y los conecta en su puerto de red y monta otra subred. Los hackers son conscientes de este tipo de información de acceso predeterminada. Opcionalmente, el router inalámbrico también puede configurarse para que no difunda el SSID. Eso es una función que casi nadie utiliza. Entonces, es el broadcast de SSID. Usted lo puede deshabilitar, entonces ya no se convierte en objetivo. Lo que añade una barrera adicional para la detección de la red. ¿Se oye mal? Dame un segundo, Pepe. A mirar acá a ver si es algo de aquí. Dame un segundo. Es que hay una saturación. Deme un segundo. Ya, reinicié ahí el mixer digital. A ver si mejora un poquito la voz. Bueno, lo que añade una barrera adicional para la detección de la red. Sin embargo, esto debe considerarse una seguridad adecuada para una red inalámbrica. Además, debe encriptar la comunicación inalámbrica habilitando la seguridad inalámbrica y la función de encriptado WPA2. Entonces, en medio de lo posible, trate de hacer esos ajustes para que la red, si no tiene el radius, que era lo que contábamos hace un momento, pues por lo menos tenga lo básico y no vaya a tener problemas. No sé si ya se escucha mejor, Pepe, si nos puede retroalimentar. El router inalámbrico, incluso con el encriptado WPA2 habilitado, la red inalámbrica aún puede ser vulnerable. Claro, WPA2 ya entró en el tema de que sí es vulnerable, entonces hay que tener en cuenta eso. En octubre de 2017 se descubrió una falla de seguridad en protocolo WPA2. Entonces estamos en el 2021. Esta falla permite a un intruso descifrar la encriptación entre el router inalámbrico y el cliente inalámbrico, lo que permite que éste tenga acceso a tráfico de red y lo manipule. Esta vulnerabilidad puede ser atacada utilizando el ataque de reinstalación de clave X-Crack, que es Key Reinstallation Attack. Afecta a todas las redes Wi-Fi protegidas modernas. Creo que de inclusive ya viene WPA3,
Y lo que decíamos, si usted monta un esquema con un Radius y un Captive Portal, pues ya mitiga todo ese tema de red. Para mitigar un ataque, un usuario debe actualizar todos los productos afectados, router inalámbricos y cualquier dispositivo inalámbrico, como computadores portátiles y dispositivos móviles, tan pronto como las actualizaciones de seguridad están disponibles. Para las computadoras portátiles y otros dispositivos con NIC por cable, una conexión por cable podría mitigar esta vulnerabilidad. Además, también puede utilizar un servicio de VPN de confianza para prevenir el acceso no autorizado a los datos mientras se utiliza una red inalámbrica. Atención a esto. Ok, yo tampoco oigo bien. Listo, espérenme. Voy a hacer un ajuste. Denme un segundo, voy a activar acá una opción. Denme un segundo. Denme un minuto exacto. Voy a corregir aquí una cosa. Voy a hacer una verificación. ¿Listo? Bueno, muchachos, debido a que se escucha mal, que fue un tema que se saturó acá, se saturó y no lo puedo corregir, me tocaría reiniciar el stream. Entonces hagamos una cosa, muchachos, voy a detener ya el stream, vamos a dejar en este capítulo 3.1.1.2. Entonces le voy a escribir acá, debido al corte que hubo, vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Gracias a todos. Listo. Entonces, como me queda grabación, entonces muchas gracias a todos por habernos acompañado. Voy a ver si voy a revisar qué pasó. Pero pues nos vemos ahorita 4 de la tarde. ¿Listo? 16 horas Colombia, México. Entonces, Pepe, un gusto a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Gracias. Chao.